Después sí, me fui a... Tenía que ir a almorzar y almorcé en casa porque... No, ¿cómo almorzar? A esa hora. Almorzar, a cenar. Ah, a cenar. Yo digo, claro, arrancaste ahí y no volviste hasta el almuerzo. Claro, no. Claro. No, tenía su lógica también, ojo, no era muy descabellado tampoco, pero bueno. Yo casi que me quedo, había milonga después, había tangueada después de Bacán, así que... ¿Baila tango usted? No. ¿No? No. Bueno, me iba a quedar a ver nomás. Ah, yo pensé que bailaba. No se me dio en mí el baile, no, eso no, no me acompaña. No tengo... ¿Cuarteto? No, le pongo onda, soy el tío que le pone onda en el cumpleaños, te levanto, si hay que sacrificar a uno, soy el que se sacrifica en la fiesta, el que se pone la corbata de vincha, ese soy yo, pero mucho de voluntad y sacrificio, sí. ¿No? Nada de técnica, no, claro. No me vino ni técnica ni oído, yo la música no... las artes en general que tienen que ver con la música no vinieron bueno, de mi lado. Bueno, ahí está. ¿Ustedes le hacen algún...? Sí, obvio. ¿Sí? Sí, al canto y al baile también. Muy bien, ¿los dos? Mira, y yo, se ríe acá, Adrián, yo más canto, ¿sí?, que baile, pero... más canto que baile. Baile esa picarona, ¿le hace al canto? Está le colorado. ¿Le gusta, no, por lo sí. menos? He intentado ser influencer del canto y... Influencer del canto. Ah, mira. Un concepto nuevo. ¿Cómo sería un influencer del canto? ¿No? Y bueno, no me salió ser profesionalmente, entonces intentaba ser influencer a ver si podía. Y bueno, tuve ahí algo. Bien. Pero sí. Bien. Bueno, no en vano están esos 400, 500 espectadores de TikTok y seguidores. Claro, es algo que se va formando de a poquito. En algún momento va a salir. Bueno, así solo no vienen. Los seguidores, los followers. Claro. Exactamente. Bueno, hoy en un día, ¿podemos decir que es nuestro día hoy? Podemos decir que nuestro día. Estamos acostumbrados a decir el 7 de junio, el día del periodista. Sí. Pero hoy es el día del trabajador de prensa en la República Argentina. Por lo tanto, bien, podemos decir que es el día de todos los que trabajamos en la prensa. Incluso imagino que es el día donde se apruebe el estatuto del periodista profesional en el año 1944, después una reafirmación a través de un decreto, de una ley, eso fue un decreto, a través de una ley dos años después, en 1946. Por lo tanto, es como un redundar en el día del periodista y bueno, pero hoy es el día... que se celebra el trabajador de prensa por el Estatuto del Periodista Profesional. Por ahí, como es el Día del Trabajador de Prensa, englobamos un poco más y no solo al periodista, claro, sino a todos los trabajadores de prensa, colegas que de tempranito estaban saludando, colegas que nos están escuchando yendo a trabajar también, así que un saludo para todos y que tengamos un lindo día arrancando esta semanita. ¿Qué les pasa con las semanas cortas? A veces uno se embarulla y termina siendo más cansador que la semana estándar. Y puede ser, a veces tenés que adelantar trabajo, sobre uh-huh. todo cuando son fin de semana XL, adelantar trabajo y tenés que hacer, o sea, porque claro. el trabajo tiene que salir igual, y entonces sí. tenés que adelantarlo, hacer en menos tiempo. Claro, sí, en temas de, por ahí, de administración también, ¿no? Se adelanta mucho, uh-huh. Por el tema del cierre de mes, yo calculo que para ellos es complicado. En mi caso, pensando en que va a haber un día más del finde, claro. a ver qué se puede hacer. Al final no terminás haciendo nada, terminás descansando. ¿Van a comer pescado, chicos? Y sí. Es la idea, meter en pescado. En mi familia hay como una tradición de la empanada de vigilia, entonces, sí, una empanadita de atún. ¿Antes? Muy, no, seguramente será el viernes. Pero es muy, ¿cómo decirlo?, una tradición más gastronómica que otra cosa, que religiosa, claro, porque si fuese desde lo religioso, el ayuno, la ida a misa y demás, pero no, es como mantener esa tradición desde la gastronomía, claro. de que llega esta fecha y se come así algo en particular. Sí, además por ahí en la semana o en el mes uno se olvida por ahí de comer pescado. Y el pescado es una comida que siempre te la recomiendan, así que meterla en el menú ese día es clave.
Sí, bien. La verdad que sí. Lo que está casi prohibitivo es, sobre todo, ir con niños a lugares donde venden huevos de Pascua. Si va uno solo, bueno, sabe que por ahí... yo ¿de qué también manera quiero, yo sí quiero un huevo de Pascua. Si no me lo regala nadie, me si lo voy a tenés comprar. Si tenés 4.500 pesos, puedes comprar uno chiquitito. Bueno, pero me dura todo el mes. No, un huevito de 4.000 pesos, sí. Para lo que nos están los espectadores que nos están siguiéndole. No, ¿en serio? Una circunferencia así. Por eso hay una campaña en comprarle a los artesanos, sería quienes cocinan huevos artesanales, en vez de comprarlos de puro papel. Yo pensé que de bueno, era uno de esos gigantes, puro papel huevo, de aluminio son esos. Sí. Hay, bueno, la marca de los huevitos clásicos que vienen con el juguetito adentro. Tiene un huevo con moño, papel, que es una cosa como de 50 centímetros. Y cuando vas a ver, pesa 198 gramos. Claro. Es decir, más el juguete que tiene adentro de chocolate, ¿cuánto hay? Y está vale 12.000 pesos. Es una locura. Por eso digo, es medio prohibitivo ir con niños que se entusiasmen con los colores, los con papeles, los envoltorios. Se complica para... poder decir no, esto no, o vamos por aquel más chico que quizá tiene la misma cantidad de chocolate y vale un poco menos, pero no tiene toda la pompa que tiene. No tiene sorpresa, ¿no? Entonces no. Y sí, ese es otro tema. ¿Qué le ponemos adentro al huevo de Pascua? En mi época, obviamente estamos hablando de muchos años, el huevito de Pascua traía adentro un juguetito. No traía confites, o sí un confitito que era una cosa... rompemuelas, era un chiquitito con un... pero ahora te vienen con otro dulce adentro, te vienen con un bombón, con un... o del estilo del huevo de la marca italiana, que viene con otro juguete para armar y todo, mucho más grande. Hay que tenerlo en cuenta. Por los chicos, los hijos, los sobrinos también. Sí, también sí. Quieren. Sí, uno tenés sobrinos en edad de la sorpresita del huevo de Pascua. Sí, tengo sobrinas y sobrinos y sí son. Y bueno, hay que cumplir, hay que pedir cuando sos chico. Bueno, pero ¿hasta qué edad? Porque lo tirás como que pediste el huevito. No, hasta que entendé que el huevo con envoltorio, el huevo de supermercado. A mí me da que le compraron un huevito de Pascua a Fausto. No, siempre se compraba el más barato, el casero, así, y era el que se comía y terminaba siendo mucho más rico también. Pero ahora sí, te van a comprar uno de los emprendedores. Voy a ver, voy a buscar precios, si aparece alguno ahí que me tiente, voy a averiguar en Facebook, siempre me meto en los grupos de Facebook, siempre hay muy buenas cosas, obviamente todas artesanales. Y voy por el huevo y la rosca, ¿no? La rosca también es clave ahí, para el mate. Ahí hay otro, un tema fuerte, la rosca. Yo en mi caso no es un artículo de la Pascua, no está en mi mesa la rosca. Es algo, no sé, si no lo pasás con un mate, digamos, la rosca es complicada. Bueno, ya... complicada, ya nos estamos charla, metiendo filosofía, en un tema. Una filosofía familiar. Sí. Bueno, comunicate con nosotros, 2984-208150, es nuestro WhatsApp. Si querés también, por supuesto, nos podés ver a través de YouTube, nos buscás como Show CDC Multimedios, salimos ahí, estamos. Si no te suscribiste todavía, lo podés hacer. También estamos en Twitch con el mismo nombre, Show CDC Multimedios, y también... nos podés buscar en las redes sociales y ahí te vas también enterando de todas las novedades. Le mandamos un saludito a nuestra productora Diana Larrat, que ayer estuvo de cumpleaños. Estuvo muy de bien. Cumpleaños ahí, hoy muy se bien. Tomó el día. Muy bien, merecido. Tiene... y sí, merecido, podemos hacer eso, sí. Tiene ganado el día, obviamente. No, igual está del otro lado conectada, así que está ahí, le mandamos un saludito y te comunicas con nosotros, como decíamos, a través de las redes sociales, Show CDC OC en Instagram y Show CDC Radio en Facebook también. Bueno, tenemos, decía, un arranque donde de semana, donde cuando hacemos el raconto de lo que pasó desde el viernes que estuvimos con ustedes al aire por última vez hasta hoy, pasaron tantas cosas. Pasó muchísimo desde lo policial, pasó muchísimo, bueno, veníamos hablando del tránsito, la ruta 22, los semáforos,
la accidentología, la historia de accidentología que tiene la Ruta 22, y tuvimos múltiples hechos. Fin de semana de accidentes. Sí, un accidente acá en jurisdicción de General Roca, un accidente en jurisdicción de Allen, con personas heridas, en un choque de ayer, además de lo que ocurre en cualquier siniestro, donde hay un choque sobre una ruta, las velocidades y demás que se viaja, había una mujer embarazada, lo que bueno generó también mayor preocupación ahí, con derivados hospitalizados en Allen y en General Roca, porque eran muchas personas las accidentadas ayer. Ayer en una maniobra donde un vehículo giraba a la izquierda y uno que venía yendo por Ruta 22 giraba a la izquierda para ingresar a una calle rural, y otro que venía sobre la ruta no vio la maniobra y lo impactó. Y el de antes de ayer en la Ruta 22, también en la Ruta 22, pero en jurisdicción de Roca, llegando a JJ Gómez, al parecer un sobrepaso donde hubo un impacto frontal y un tercero que también estaba esperando para subir a la ruta y, bueno, termina quedando involucrado porque uno de los autos despedidos en el choque lo golpea sobre la banquina, así que también un múltiple choque. Cuando uno ve las características de los accidentes, cómo quedan las fotos de los vehículos y demás, es milagroso que no haya habido víctimas fatales, porque realmente hay destrucciones casi totales en los vehículos de ambos accidentes, así que hechos bueno que suman lamentablemente. Fin de semana movido para el cierre. Muchísimo, muchísimo, porque también hubo un muerto en General Roca, que bueno, están detrás de las investigaciones, de las características de lo que ha ocurrido. Se sabe la generalidad de disparos en la noche a una persona. Muy, cuando vi lo que había pasado, muy similar al último ataque, por ponerle algún nombre, que habíamos tenido a plena luz del día cerca del hospital, donde de una moto se bajan dos personas, tirotean a alguien que iba caminando, que termina herido. En este caso, al parecer, fue algo similar, varios disparos, dos de ellos en el pecho, que le dan muerte enseguida a la persona. Edades muy jóvenes, 23, el de Barrio Norte, 36, el fallecido en la madrugada del sábado. La verdad que, bueno, son una seguidilla de hechos de características muy similares y, bueno, hay mucha vinculación con lo que puede ser el narcotráfico, ajustes de cuenta, como claro, se dice habitualmente. Generalmente se dice, ¿no? Así que, bueno, situaciones de las que se vienen también repitiendo. Es un hecho, como hablábamos recién de la accidentología en la Ruta 22, bueno, lamentablemente este tipo de, por un lado, allanamientos, desbaratamiento de bandas, muchísima cantidad de droga circulando en la calle que se desarticula, pero a la par de ello todo un crecimiento de este tipo de delitos que puede estar asociado, que es realmente muy muy preocupante, porque hay a diario, nos estamos, yo no digo acostumbrando, pero que en cuestión de 7-8 días haya dos tiroteos donde hay personas heridas, personas fallecidas en la calle, uno fue a plena luz del día, bueno, son más que señales ya, no es que están pasando algunas cosas sobre las que hay que actuar. Hay hechos que son gravísimos, que están ocurriendo, y a la par de ello, toda la situación que está atravesando la salud pública, porque ¿dónde termina? Vos decís, mucho trabajo para el CIARME. Claro. ¿Dónde termina esto? En un hospital que sigue de acampe, que sigue con el personal mínimo de atención y con jornada, con arranque de semana con paro hospitalario de 3 días. Exactamente, y bueno, durante el fin de semana, seguro lo vamos a estar repasando después, pero habló el gobernador Beretilnek y fue como, echale más leña al fuego, Candela. Sí. Tuvo ahí como algunas declaraciones y bueno, también dando a conocer cuál es la situación de la provincia, ¿no? Después vamos a estar repasándolo, lo tenemos ya el recorte también del video, porque lo hizo a través de un video
Tipo cadena nacional, digamos. Tipo cadena nacional, bueno, se distribuyó, por supuesto, en los canales oficiales de la provincia y también a través de los medios de comunicación. Uh-huh. Entre las lo más resonante, ¿no?, que dijo, bueno, fue que no va a firmar aumentos salariales que pongan en juego las finanzas de la provincia y que luego no se puedan pagar, claro. Fue lo que dijo, así que vamos a estar repasándolo seguramente porque tenemos ahí el recorte. Medio modo Milei, no hay plata. Claro. No hay plata, exactamente. Más o menos, palabras más, palabras menos, anduvo por ahí. Bueno, les decíamos, buen arranque desde lo climático, linda temperatura, y ¿qué se viene? Exactamente, bueno, tenemos una temperatura actual de 9 grados y hoy va a haber una máxima de 29, así que si saliste medio abrigadito, después vas a tener que dejarte la campera, sacártela y bueno, andar con la campera en la mano, como se dice. Tenemos una humedad del 76% y el viento a 11 kilómetros en la hora y hoy, bueno, va a estar despejado con intervalos nubosos, lo que nos dice el pronóstico del tiempo, que de paso estamos viéndolo ahí para quienes están también conectados a través del stream de la radio. Perfecto, 7:31 de la mañana, así arrancamos, somos Primera Palabra, vamos hasta las 9. Aplicado en el rec, represent en cassette, tranca mi set, es saciada cada vez que la bronca equivoca su camino y no al revés. Tántrico placer, trucos que practico, talento excéntrico, escapa de lo estricto. Casi un adicto, amor y otros conflictos, jugué mi libertad y hoy la verdad sigo invicto. I got it, la rumba de los bares, salgo bailando con mi mambo y unos pares de ideas que me dicen que haga caso a las señales, que más que afuera están adentro los rivales. Frases, feed the flow con Frankie, fan de mis amigos, fanáticos del funky. Melómanos adictos a la prosa y un par de futbolistas que trabajan de otra cosa. Quiero más, dale. Dame más, lo demás ya fue. Quiero más, dale. Dame más, lo demás ya fue. Quiero más, dale. Dame más, lo demás ya fue. Quiero más, dale. Dame más, lo demás ya fue. De un lado al otro por la misma senda. Vine volando pero sin apuro, liviano de prendas. Como quien sale de su celda, directo a chocar con roca antes que con esa misma piedra. Le dije Juan Román, vamos a hacer que se prenda. No sé si es el calor, pero hay algo que se incendia. Ojalá que sean las vendas y vean más allá de todos esos limitantes que les vendan. No es tirar mierda, darle cuerda a lo tuyo. Si corro la mirada es para un pase al gaullo. Bonito show en medio de ese pogo. Mis dogos queman como cogos a los demagogos. Ay, yo ser un jetón, pero no un bocón. Me preocupa lo que escribo más que si es un reggaetón. Renegar te saca cana, boquearla te mandan cana. Yo vine a brindar con sidra y dar mi vuelta de manzana, pa. Quiero más, dale. Dame más, lo demás ya fue. Quiero más, dale. Dame más, lo demás ya fue. Quiero más, dale. Dame más, lo demás ya fue. Quiero más, dale. Dame más, lo demás ya fue. Thank you.
se entremezclan los ecos del silencio entre sutiles murmullos naturales. Calla la jungla ruidosa del cemento y es cuando duermen, según dicen los normales. Y las almas se sumergen hacia adentro. Y las almas se sumergen hacia adentro. En esa jungla transitan los bohemios, trasnochadores de ginebras y guitarras. Cuando se lleva flor de piel el sentimiento y la poesía da su cita enamorada. Y las almas se sumergen hacia adentro. Y las almas se sumergen hacia adentro. Noche de vida y vida de una noche. Cuando las copas te hacen llorar un rato. Cuando un borracho se aturde en una mesa y de otra mesa le canta otro borracho. Y las almas se sumergen hacia adentro. Y las almas se sumergen hacia adentro. De la mañana con 37 minutos. Estamos haciendo Primera Palabra desde Radio Show CDC en la 98.3 y a través de los canales digitales. Nos podés seguir como oyente espectador de acá hasta las 9 de la mañana y después llegará a dar la nota hasta el mediodía de la radio. Decíamos, Angie, cuando arrancábamos, este video, esta presentación que hizo el gobernador de la provincia, bueno, hablando de la situación económica, y no era, al menos hasta ahora, no había sido habitual este tipo de presentación de Bretilneck sentado frente a cámara, hablándole a los rionegrinos, en esto decíamos cadena nacional, cadena provincial, obviamente, de la manera que fue dada. Exactamente, Darío. Bueno, y puntualizando puntualmente, ¿no?, lo que tiene que ver con el sector docente, en este caso, perdón, docente, con el sector salud, exactamente. Bueno, que docentes también, ¿eh? Docentes también y, bueno, toda la situación, ¿no?, del estatal en sí. Pero puntualizando en el sector salud, que, como decíamos, tuvimos una semana, la semana anterior, y continúa esta también, de varios reclamos. Por ejemplo, en el hospital de Bariloche la atención está cortada, también acá en nuestra ciudad, bueno, y en distintos puntos de la provincia, donde el reclamo principal es el aumento de los salarios, obviamente, exactamente, y también donde hubo una renuncia masiva de profesionales en el hospital de Viedma. A lo que también respondió, ¿no?, el gobernador Alberto Bretilneck a esto y, bueno, más o menos dio los argumentos de por qué no se puede otorgar un aumento. Tenemos un recorte de esa presentación que hizo Bretilneck para todos los rionegrinos. Vamos a escuchar en algo menos de dos minutos un resumen, un extracto de lo que Bretilneck planteaba. Rionegrinas y rionegrinos, en los últimos meses, fundamentalmente a partir de el cambio de gobierno desde el 10 de diciembre, a nadie escapa lo que ha sucedido desde el punto de vista económico. 71% de incremento en el costo de vida, los combustibles que incrementaron de 311 pesos el litro a 800 en la nafta super, las tarifas de electricidad y gas entre un 150 y un 300%, el transporte prácticamente en todas las ciudades un 100% de aumento, el dólar de 390 a 870, caída de las ventas cerca del 27%. Toda esta situación, por un lado, afecta y afectó los ingresos de los trabajadores,
pero también afectó los ingresos de la propia provincia. Quiero decirle a los empleados públicos que entiendo que los sueldos no alcanzan, que entiendo que todo esto que ha sucedido en el último tiempo ha deteriorado enormemente los salarios de los trabajadores públicos. Pero quiero decirles también a los empleados del sector salud, no esperen respuestas milagrosas porque no las va a haber. Y sinceramente, con todo respeto les digo, si algún o varios trabajadores de la salud pública rionegrina tienen ofertas laborales en el sector privado, por favor, rápidamente acepten esas propuestas. Bueno, ahí estaba la palabra del gobernador Beretilnek, un pequeño extracto de un video que duró algo más de 8 minutos, y en 2 minutos o casi 2 minutos extractábamos este concepto: no va a haber respuestas milagrosas o propuestas milagrosas, y pidió por favor que acepten la propuesta que se les está haciendo. Exactamente, esto, bueno, con referencia a lo que decíamos al principio, hubo una renuncia masiva de profesionales, y que también está sucediendo en toda la provincia, ¿no? Profesionales que tienen ofertas del sector privado, obviamente mejora económicamente lo que tiene que ver con la salud pública, y se van. El tema es que no se reemplaza, o sea, queda ese espacio vacío, por así decirlo. Y bueno, el gobernador diciendo que no va a firmar ningún aumento, o sea, no va a haber respuesta milagrosa por todo lo que comentó, ¿no? La situación financiera de la provincia y también del país. Hace alusión también en otra parte del video que si firma algún tipo de aumento no va a poder hacerle frente luego, ¿no? Hablando de que no va a poder cumplir la palabra del aumento otorgado. ¿Y esto qué quiere decir? Atraso en los salarios, quiere decir, ¿por qué no el pago en cuotas, como muchas veces se dio? Sí, además, luego de lo que fue el mensaje de Beretilnek, que se salió en todos los medios, en Bariloche mucha gente se acercó al centro administrativo provincial. Se ve en los videos muy colmado de gente, bueno, reclamando el tema de los salarios, lo dicho por el gobernador, y también que en la próxima reunión puedan incluir a los sindicatos, pero a su gremio, que es ASPUR, que incluso en las negociaciones muchas veces no puede estar por ustedes me lo van a decir, ¿cómo es? Primero, porque no tenía la personería jurídica. Ahí está la personería jurídica. Entonces no estaba conformado desde lo institucional, desde lo legal. Después ASPUR consiguió dar ese paso y ese reconocimiento legal, y bueno, ahora tampoco está siendo incorporado. Exactamente, bueno, para ser incorporado en la mesa de la función pública, como se conoce, el ámbito en el que se discuten los salarios con los estatales, bueno, tiene que también tener cierta cantidad de afiliados y de representación, sí, ¿no? Tener un porcentaje un poco elevado para poder decir, bueno, formo parte de esta mesa junto con UPCN, a muchos años, y ATE, que también lo logró hace un par de años, poco. ATE, sí. Sí, y incluso la mesa de la función pública es como el ámbito de representación del administrativo provincial, y lo que busca Salud es una mesa más similar a la que tiene Educación, con el Ministerio de Educación como empleador y con la Secretaría de Trabajo como mediador, porque es una paritaria sectorial particular. Ellos y todo el mundo reconocemos que Salud tiene una dinámica diferente, que debe ser atendida de manera diferente, no es lo mismo el enfermero que el administrativo público. Entonces esa mesa diferenciada de Salud debería existir, y políticamente el reclamo gremial en general estaba asociado o acompañado por el apoyo del peronismo. Y ya vimos que ese arco político que se está acercando a los acampes, que se está acercando a los trabajadores, ya es de toda la oposición, no solo se los puede encajar en, bueno, el peronismo está, o detrás de esto está el peronismo. El sábado de la mañana estuvo el legislador Juan Martín en el acampe, y cuando lo lees políticamente decís, bueno, es una movida inusual que
inusual, digo, desde la mirada política del PRO, acompañando una campe, acompañando una movilización de trabajadores. Y bueno, en esos extremos estamos. Incluso el legislador, el presidente de la bancada provincial de Propuesta Republicana, del PRO, acercándose a tomar parte de la campe de los trabajadores. Exactamente. Bueno, otra de las cuestiones que dijo, no voy a ser responsable de que la provincia quiebre. No sé, yo tengo situaciones encontradas con esto también, porque uh-huh. Beretilneque está como culpando, por así decir, a los trabajadores que piden un aumento de sueldo razonable y bien pedido, digamos, bien explicado, lo hemos charlado acá también, no llegan a fin de mes como les pasa, como nos pasa a muchos, y bueno, por ahí culpar a los trabajadores, ¿no? De que si va a pasar algo si le dan el aumento a ellos, también es bastante fuerte. Sí. Y esta respuesta fácil que queda para la oposición de decir, bueno, pero ¿quién gobierna la provincia los últimos 12 años? Le están haciendo cargo a los trabajadores de la salud por una crisis institucional y económica que se puede dar en la provincia, pero la respuesta que te queda picando es, bueno, pero son gobierno independientemente de querer separarse de los 4 años de Arabella Carreras y demás. Es indisoluble una cosa de otra. De hecho, hay funcionarios de Arabella Carrera que siguen siendo funcionarios, claro, sí. de Alberto Beretilneque, digamos. Es muy difícil. La ministra de Salud, si se quieren separar, la ministra de Salud fue nombrada directora de uno de los hospitales más importantes de la provincia, si no el más, junto con Bariloche, y hoy es ministra de Salud, digamos, claro. Es indisociable. Decir, bueno, el gobierno anterior, como está pasando con Nación, el gobierno anterior nos dejó, claro, sí, un descalabro. Bueno, el gobierno anterior era el mismo partido también, entonces hay que tener esa mirada autocrítica también. Y bueno, y te hago una consulta, ¿y en eso a quién se le pasa la pelota o a quién se le echa la culpa? ¿Al gobierno nacional o al gobierno provincial con el tema de los sueldos estatales de la provincia? Yo creo que claramente Beretilneque, escuchamos la primera parte del discurso y hace todo un raconto de lo que pasó desde que asumió Milei. Claro. Entonces la lectura en paralelo es, culpa de Milei, estamos así. En ese discurso no la nombra Arabella Carreras en lo más mínimo. No dice, bueno, los hospitales sí ya venían, lo que te dicen los trabajadores de salud, que te dicen, no, esto no es de ahora, esto ya viene de arrastre hace varios años. Ese discurso, obviamente, el gobernador no lo puede esgrimir porque se está pegando un tiro en el pie, digamos. Estaría hablando de su propia gestión. Por lo tanto, el planteo de toda la cuestión nacional lo propone como el caldo de cultivo de lo que nos está pasando en este momento. Bueno, de esta manera lo queríamos presentar y hacerlo escuchar con la audiencia, también en algo que ocurrió fuera de los horarios habituales del periodismo, digamos, porque ya un viernes que cierra la actividad periodística y quedó fuera de la agenda, digamos, lo queríamos compartir un poco en la jornada de hoy. Angie, tenemos invitado a través de la línea telefónica. Contanos un poco de qué se trata el hecho y el invitado que tenemos. Exactamente, Darío. Bueno, durante el fin de semana se dio a conocer también una noticia, tiene que ver con agresiones y amenazas que sufrió el intendente de Villa Regina, de la localidad acá cercana, Luis Albriu. Y bueno, estamos en contacto telefónico con él precisamente para que nos comente un poquito al respecto. Buen día, intendente, ¿cómo le va? Lo saluda Angie Torres, también está Darío Slatar y Facundo Casanova acá en el piso de Radio Show. Bueno, buenos días, Angie, buenos días, Darío y Facundo, y buenos días a todos los vecinos que los escuchan. Buen día. Bueno, comentábamos esto que sucedió, lamentablemente, ¿no? Algo para repudiar durante el fin de semana. ¿Podemos tener algunos detalles más de parte de usted? Sí, en realidad la crónica que salió de un diario digital de Villa Regina es bastante exacta, porque es la denuncia policial que yo hago. Que el sábado tipo 20 horas estábamos por comprar nosotros con el municipio en una
licitación 1000 luminarias y me dieron dos de prueba para ver si funcionaban. Las fuimos con la gente del municipio, las fuimos a instalar para ver cómo quedaban. Y bueno, en ese instante, cuando estábamos terminando, yo estaba diciéndome a mi camioneta, me cruza un vecino y me empieza a encrespar que por qué no renové el contrato de la hija. Nosotros en Regina, a comienzo de gestión, a fines de año 23, no renovamos 110 contratos. Y bueno, le expliqué que no, porque justamente no había plata, bueno, una situación. Y bueno, se entró a poner agresivo, me amenazó que me iba a matar un hijo. Después me dio un cabezazo y finalmente que iba a sacar un cuchillo y le pedí a la mujer un cuchillo para degollarme. Bueno, yo la verdad que en la primera instancia no le di la importancia que después la gente del municipio, los abogados me decían: Luis, hay amenaza, hay agresión. Uh-huh. Bueno, hicimos la denuncia y tomó estado público. Esa es la descripción del hecho. Bueno, una situación bastante tensa que tuvo que vivir Luis. Sí, Angie, pero también, digamos, es parte de las decisiones que uno tiene que tomar. Si no, esta decisión que yo tuve que tomar, no renovar 100 contratos, es muy dura. Sí. Para los 100, las 100 familias que no tuvieron continuidad laboral. Pero era totalmente necesaria, si no, el municipio estaría incendiado y pues no podía pagar los sueldos de febrero. Son consecuencias de tomar las medidas que hay que tomar, aunque sean duras. Digamos, son consecuencias no deseadas y gente que es violenta, que hay gente... Muchos mensajes me decían: ¿cómo está la gente? No, son gente... Este hombre es una persona, es un residente violento, que estaba en ATE, que tiene antecedentes de violencia, digamos. No es la gente, es un hombre, un papá violento. Uh-huh. Y bueno, es así, digamos. No quiero calificar que el clima en Regina sea violento. Es una persona que no acepta circunstancias y se pone violento. Claro. Luis, Darío Slatar lo saluda. Eso quería preguntarle si lo había identificado en el momento o si lo conocía de antes al agresor. Él vino en enero a pedir por la hija, yo le dije que iba a estudiar los antecedentes de la hija como laboral y que lo iba a analizar, y bueno, no renové el contrato y bueno, me vino a ver otras veces al municipio, no lo atendí, y bueno, me cruzó en la calle y al reiterarle yo que no le iba a tomar la hija, se puso violento. Pero son gente que ya tiene la... son patoteros, digamos, ¿no? Claro. Una persona normal no uh-huh. estándar no toma este camino, ¿no? Por más doloroso que sea la situación, claro. Acepta algunas circunstancias. Pero bueno, creo que también el costo que tenemos que pagar por haber tenido un intendente que no supieron manejar el municipio y nombraron más gente de lo que podía nombrar. Luis, bueno, con respecto a eso, ¿cuál es la situación actual del municipio de Villa Regina, económicamente, bueno, no financiera? Hemos controlado la situación. Cuando yo asumí, el intendente anterior, los últimos tres sueldos lo había logrado abonar pidiéndole a la provincia un subsidio por mes de 65 millones de pesos más un descubierto de 60 millones de pesos al Banco Patagonia. Así pagaba los sueldos. Y por supuesto que la actividad del municipio era nula, porque lo único que hacía el municipio era pagar sueldos y después los empleados no tenían insumos para trabajar. Hemos revertido, no pedimos crédito al banco. La provincia no nos está ayudando con ningún subsidio, estamos pagando los sueldos y creo que hemos logrado encauzar al municipio y teniendo las actividades mínimas que puede tener un municipio cumpliendo con el pacto con los vecinos, mínimamente, por supuesto, nos falta mucho, porque seguimos en el infierno, quizás a fin de año pasemos al purgatorio, pero bueno, hemos revertido la situación de parálisis que tenía el municipio. Y en este sentido, recién hablaba de poquito más de 100 personas que se les rescindió el contrato, mejor dicho. ¿Cómo quedó la planta municipal? ¿Cómo quedó la planta actual? Entendemos acá por ahí empleados que se podía rescindir de sus servicios. Sí, digamos, es una planta supernumeraria. Lo que sí es cierto que no los 110 eran los peores. Claro. Porque la gente dice, mucha gente dice, sacó de encima los vagos. No renovamos los contratos.
y por ahí tuvimos que tomar la triste decisión de no renovar el contrato a gente que era muy buena, pero eran contratados y se podía, y no podemos cortar relación laboral con gente en planta permanente que quizás sea muy mala, no sé si soy claro. Sí. No necesariamente los 110 eran los peores, eran los que se podía tomar la medida porque están en un contrato, que es una decisión unilateral, digamos un acuerdo de dos partes. Si una parte no está de acuerdo, bueno, no se renueva el contrato y punto. Entonces esto es planta permanente. Hemos quedado con una planta superior, todavía creo que se puede se podría, digamos, reducir el personal. Nosotros tenemos la idea de pasar el servicio de agua y cloaca, que es el único municipio que lo presta, devolverlo a la provincia, con lo cual ahí va el 40-50 empleados que pasarían a la provincia a través de ARSA. Y bueno, creo que con el transcurso del tiempo, sin tomar personal, vamos a llegar a una planta óptima de personal. Uh-huh. Estaba pensando, intendente, que mencionaba ATE, la relación de esta persona con ATE. Hace muy poquito tiempo atrás hubo en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante una situación también violenta con persona identificada con ATE. No sé si decir, bueno, están teniendo problemas con ATE o sí. Este personaje que hizo el hecho de violencia ayer perteneció a ATE, hoy no está en ATE. Ajá. Pero digamos, estuvo una parte hace años atrás. Lo del presidente del consejo, sí, bueno, aparte fue un cabezazo realmente el mío, fue un cabezazo corto porque la persona que tenía la altura que yo y me pegó de cerca. El caso del consejo deliberante, Maximiliano Garreo, fue un cabezazo en una manifestación, en otro contexto, uh-huh. Y bueno, y una persona que tomó velocidad para pegarle el cabezazo, con lo cual realmente claro. Es otra circunstancia. Pero bueno, sí, es que yo creo que por lo menos la zona ATE elige los violentos, como decisión. Elige, los va eligiendo gente que tiene perfil conflictivo. Uh-huh. Convengamos que ATE es un gremio conflictivo. Y bueno, esta persona perteneció, trabajaba en salud pública y perteneció a ATE, uno ve en la foto con la chaqueta, todo. Creo que en este momento no está en ATE. Claro. Y no tiene nada que ver lo que me pasó a mí con ATE. Es una cuestión no digo personal porque es laboral. Es una decisión que tomé como intendente, pero bueno, que tiene que ver con una cuestión personal de este individuo. Claro, claro. No del gremio. ¿Hay algún recaudo que tomar, no sé, algún tipo de custodia, alguna cosa así, además de la denuncia por amenazas, bueno, lesiones que se realizó? Está en manos de la fiscalía, me llamó la fiscal el sábado a la noche. La persona está identificada, o sea que no. ¿Deberían detenerlo por un hecho así, si está identificado y hay testigos? Yo lo que me, digamos, lo que tiene mayor gravedad fue la amenaza a los hijos, ¿no? Sí. Ese es un tema que después yo me quedé pensando y bueno, es serio. Pero no sé, yo soy ingeniero, no soy abogado, no sé cómo sigue la causa. Lo que sí, yo pedí una restricción territorial, digamos, claro. Una prohibición de acercamiento. Sí, suena lógico, persona, obviamente. ¿No? Sí, además en comunidades chicas donde... Claro, donde es muy probable cruzarlo, sabe. Que venga al municipio y siga... Uh-huh. Porque hablamos con el presidente del consejo, porque me vino a ver de la mañana cómo estaba, y realmente tengo que sacar una placa de dientes y de tabique, pero aparentemente no hay lesión, pero me decía el médico que eso se sabe hasta de placas, ¿no? Claro. Hablábamos que si fuera una persona común, digamos, yo no fuera intendente... Uno se defiende en una circunstancia de este tipo, termina una pelea. Uh-huh. Claro. Porque bueno, no tiene vestidura, yo no puedo agarrar rodillazo y a cabezazo con una persona con claro. La vestidura que tengo. Otro vecino quizás sí, agarra un palo y se lo pega en la cabeza, qué sé yo, no sé. Sí. Uno se siente indefenso porque no puede reaccionar. Justamente por la vestidura. Que uno lleva al margen de que no está bien que uno reaccione, no está bien que a uno le peguen y que uno reaccione, pero quizá en una riña callejera la situación sería otra. Uh-huh. En el caso del presidente del consejo, que es una persona de 40 años, que es joven, que tiene estado físico, me dice, si fuera por mí yo lo corro, bueno, pero no. Es justamente el presidente del consejo. Claro, sí. Así que creo que tiene que haber algún tipo de agravante por esto, digamos, aparte de ser el intendente y... Bueno, está. Una figura elegida por el pueblo, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, Luis. Bueno, lo llamábamos de acá, desde la ciudad de General Roca. Queríamos conocer un poquito más al respecto de esta agresión, en la que también muchas muchos colegas suyos y también el gobernador, también Alberto Beretilnek, se solidarizó con esta situación. Y bueno, también conocer un poquito más de la situación actual del, del municipio de Villa Regina. Bueno, muchas gracias. Y comunicarte que mucha gente se solidarizó con a través de WhatsApp. El gobernador me llamó a la hora. Me preguntó cómo estaba de salud, siempre una persona muy atenta. Y bueno, y después, por supuesto, un acompañamiento político a través de Twitter hizo. Y estoy muy agradecido a él y a todas las personas que se comunicaron conmigo para ver mi estado de salud. Bueno, muchas gracias, le agradecemos la comunicación y estaremos en contacto nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de comunicarme con los vecinos de General Roca. Hasta luego. Bueno, pasaba con nosotros el intendente Villa Regina, Luis Abreu, que tuvo un episodio, ¿no?, violento durante el fin de semana. Cosas que lo llamábamos también porque estas cosas no suelen suceder tan así a la ligera, ¿no? De una persona atacando a un intendente de su localidad o de su ciudad. No suele ser tan de moneda corriente, ¿no?, que pasen estas cuestiones. Puede haber gente que no te quiera, obviamente, claro, cuestiones que no, pero llegar a un hecho de violencia no es repudiable y tampoco no suele suceder todo el tiempo. Y después, bueno, comentándonos un poco acerca de la situación del municipio, que sabemos que antes de, o sea, estar revertiendo, tratando de mejorar una situación de un municipio que estaba en serios problemas financieros, al menos hasta el año pasado, y debe continuar, ¿no?, porque se van tomando medidas que ayudan un poco a la situación, pero de fondo, digamos que con, es la misma situación que pasa a nivel provincial y a nivel nacional también. 8:02, estamos a mitad de camino, a mitad de programa. Vamos a hacer una pausa y en un ratito seguimos con más Primera Palabra. Somos Show CDC Multimedios. Ahora, además de escucharnos, nos vas a poder ver. La innovación del streaming llega para cambiar tus días. WhatsApp 2984-208150. Show CDC 98.3. En la Anónima, precios fijos.
bellos campos, allá por Aguada Guzmán. Somos de sol y de buena tierra, al Pataco y Jarillá. De agua sagrada, casa de adobe en Marracón. Gente humilde, gente sencilla, allí por ruta 242. Santuario donde descansa el marucho, lleno de velas y de guitarra, con su leyenda de niño guacho. Un paisano mal nacido que lo quiso sacar del paisaje. En un rincón de la vida termina. Volver a empezar es el desafío más grande que hay. Ese ser que desde pequeño lo quisieron complacer, y la promesa sería tocar por él. Muchos cumplirían tu sueño dorado. Oh, Marucho, tu guitarra de sonar, tu guitarra de sonar, tu guitarra de sonar, tu guitarra de sonar, tu guitarra de sonar. Tu guitarra ha de sonar, tu guitarra ha de sonar. En un rincón de la vida hay un lugar que no termina. No, no, no. Volver a empezar es el desafío. Pareciera como si te viera por ahí.
desierto de sal, sal verdadera, sal de arena. Tu guitarra de sonar, tu guitarra de sonar, tu guitarra de sonar, tu guitarra de sonar. Quiero apagar, esto arde, explota, de tanto agitar, lo mejor va a venir, desde aquí estoy bien, bailar y gargarear, no apuro el tiempo y buen humor, que la banda me cuenta la vida. Y cuarto de la mañana, estamos desandando la segunda hora de Primera Palabra. Para aquellos que espectadores que nos ven, verán mi termo que tiene CDC, Casa de la Cultura, de un lado, y el escudo de Independiente del otro. Debo decir y denunciar que fui víctima, no digo de amenazas, pero sí de actos de vandalismo. Por un lado, debo agradecer porque un amigo y colega que trabaja en el EU5 Radio Neuquén, ¿Quién es ese colega? Una captura de pantalla diciendo: te estoy viendo, los estuve escuchando y viendo a través de YouTube. ¿Podemos nombrar al colega? Sí, Diego Zarco. Ah, lo conozco. Amigo y colega radicado, eligió la Patagonia para vivir, cordobés de nacimiento. De Río Tercero. Muchas veces fue al Mundial. Sí, estuvo cubriendo Mundiales. Y también vivió, ahora está viviendo en Neuquén hace muchos años, pero vivió en General Roca y juntos trabajamos en la vieja casona de Rodríguez Artigas en Radio Show, en la vieja Radio Show, con el cordobés Diego Zarco. Hemos compartido el estudio Ricardo Enrique Bocini de Radio Show en aquel momento, hoy Show CDC Multimedios. Tiene, bueno, el problema que es hincha de Racing. Entonces, justo en el momento que hace la captura de pantalla, estaba, como en este momento, el escudo con las 18 estrellas de las copas internacionales que tiene ganada Independiente. Y me le hizo un trabajito me le hizo un trabajito de diseño y me le puso el escudo de Racing arriba del de Independiente y me puso: lo mejor es el termo.
Y qué bueno que te pusieron un hincha de Racing a trabajar con vos, me dijo. Siempre acompañado de un hincha de Racing. Tengo que decir que recién se escuchó Facundo Casanova. Y ah, no, bien. Yo dije Fausto, pero el entrevistado escuchó Facundo. Escuchó Facundo, claro. Sí, por ahí es el delay de bandera. Aclará. No, negacionismo modo gobierno nacional. Claro. Fausto. Fausto hasta donde sabemos. Fausto, ¿tenés segundo nombre? Fausto Gabriel. Bueno, bien. ¿Usted, cuál es el segundo nombre de usted? Cecilia. Chechu. Angie Cecilia. Yo Darío Rubén. Darío Rubén. Sí. Rubén sí. Darío, mirá. Ahí. Sí. Me pusieron el Darío delante, Darío Rubén, así que, bueno, ahí. Pero es la típica, cuando digo mi segundo nombre, me dicen, por Rubén Darío, sí, el escritor. Mi vieja en Chacabuco no tenía ni idea de la existencia del escritor, así que claro, no fue pura casualidad, pero bueno. Aprovecho esto de Racing Independiente y demás, y está cargada para darle un marco futbolero al momento. ¿Qué pasa que no hay fútbol? Yo el fin de semana buscando los partidos de fútbol y digo, claro, estás jugando Argentina. La Premier también, claro. Buscar partido de Premier a la mañana. Claro, no hay nada. Claro, no, digo, si Garnacha está en Filadelfia con la selección. Ahora. Los Ángeles ahora. Claro, pero está bien que no haya Premier, ponele. Porque tenés todos los jugadores de la Premier o la gran mayoría repartidos en todos los equipos del mundo. Pero ¿por qué no hay fútbol argentino? ¿Por qué no juega Banfield, Sarmiento? ¿Qué jugador citaron del fútbol argentino? Y podrían adelantar ahí algunas fechas los de AFA, ¿eh? Jueguen. ¿Quién es? Armani, el único que no está. Valentini. Y después hay varios de la Sub-23 también convocados que, bueno, participaron también de la fecha de amistosos. Mucha queja por los amistosos de la Argentina. Sí. Reverreta los vimos partidos. Que Colombia le ganó a España, que Brasil jugó contra Inglaterra y Argentina. Ecuador. Le ganó ayer a Deportivo Bukele, dijo. Claro, Ecuador jugando con Italia. ¿Qué hace Ecuador jugando con Italia? Claro, nosotros tendríamos que estar jugando con algún equipo europeo. Bélgica, Alemania, Francia. Sí. ¿Y Costa Rica qué onda? Y Costa Rica viene clasificó. Mañana. Clasificó a la Copa América. Claro, lo dirige Alfaro. Alfaro, que bueno, que en la conferencia de prensa lo que dijo es, bueno, necesitamos competir, necesitamos batalla, aunque no ganemos, claro, aunque nos cueste ganar, o aunque corramos, en esta interpretación de lo que dijo, aunque corramos detrás de la pelota, nos sirve jugar contra equipos, nos sirve jugar contra el campeón del mundo, y que eso es lo que nos pone la vara más alta, lo que nos hace mejorar. Esas fueron las palabras de Alfaro, que bueno, que ahora dirige Costa Rica, el equipo de Keylor Navas. ¿Martes mañana a las 21? No, es mañana, tarde. Mañana a las 23. A las 23, es más, no sé si no es más, a 23, las 12. Sí, 23:55, viste, para que no se complique con si es hoy o es mañana. 23:55 es el horario del partido. O sea que vamos a venir retrasnochados. Un partido sí, que arranca a las 12 de la noche, termina a las 2 de la mañana. Y hay que terminar de verlo. Hay que levantarse a las 5 para estar a las 7 al aire acá. Vamos, no lo puedo adelantar por YouTube. Y quédate despierto ya. Sí, ya le pegamos. Son partidos, yo creo que son partidos que se juegan para ver si Lautaro Martínez mete un gol en la selección. Bueno. Va palito contra mí porque soy de Racing. No, va para. Lo siento propio porque es un jugador de salida. No, va palo para Lautaro Martínez, que es el 9 del campeón del mundo y hace como 20 partidos que no hace un gol. Bueno, llevemos uno Independiente entonces. Y Ábalos está en la selección de Paraguay. Tenemos un 9 que es paraguayo. Sí, bien que te dolió el que hizo. Bueno. No, ¿por qué no hace goles? Está con algo en la selección. En el Inter tenía 19 goles en 18 partidos. Es el goleador de la Liga Italiana. Pero llega a la Argentina y no le puede meter goles a El Salvador. Hicieron goles todos. Hizo gol Cuti Romero, hizo gol Enzo Fernández y Lo Celso, y el 9 de la selección que jugó todo el partido, que yo calculo que le dieron ese rodaje para que pueda inflar redes, bueno, no pudo, sí contribuyó con alguna asistencia, con algún rebote, con algún pivoteo que hizo en el área, pero es verdad que tiene el arco cerrado Lautaro Martínez y también es foco de críticas. El Salvador. Lautaro Martínez, 9 del Inter, capitán del Inter, le tiene que hacer
tres goles al Salvador. Sí, bueno, convengamos que le costó a Argentina hacer los goles en un momento porque estuvo muy metido atrás el Salvador. Y se te va a meter los 11 atrás, pero en esa formación o en esa decisión de estrategia de defender con muchos jugadores, creo que al que más se le cierra el arco siempre es al 9, porque es el que está entre los dos centrales marcado todo el tiempo. Incluso los espacios aparecen por otro lado. Ahora, me pongo en abogado del diablo. Nos quejamos porque El Salvador se metió atrás. Pero cuando nos atacaron, que nos quejamos porque nos atacan. Holanda le ganábamos 2-0 y nos empató 2-2. Francia le habíamos metido 2 goles, nos empata también. También. Entonces que tienen que venir a jugarnos, a molestar en el medio nada más. Claro. No, bueno, hay algo que también hay que sacar de lo que es el fútbol, de que Argentina siempre tiene que dominar. Obviamente que contra El Salvador tiene que dominar, contra Costa Rica también. Pero es esto de que, ponele, si uno ve el fútbol de máximo nivel, tanto Liga Italiana, Liga Española, la Premier League, lo que pasa es que los equipos se defienden y atacan. Los equipos se plantan los 11 en un campo y salen de contraataque. Esto lo hacen los mejores equipos del mundo. El City, cuando está bien, el City hace una presión alta, pero cuando no tiene la pelota también sabe replegarse en su propio campo. Bueno, son cosas que la Argentina lo que hace es presión alta y tratar de recuperar enseguida la pelota para ponerla en circulación cerca del arco del rival, ¿no? Y Costa Rica con Alfaro, me imagino que va a ser modo Boca, los 11 parados en la línea del arco. Y o 10 tiene y un estilo. Un 9 rápido y moreno adelante tirándole pelotazo para que corra. Tiene un estilo muy muy defensivo Alfaro. Tiene un buen arquero también. Uh-huh. El de Last Dance de Keylor Navas. Arquero Navas. Campeón de Champions, campeón de la Intercontinental. Y bueno, también que tiene 2 mundiales encima. Sí. En la transmisión, viste, habíamos hablado acá cuando decíamos la historia mundialista de Costa Rica más reciente y demás. Argentina, yo te dije, El Salvador jugó en el Mundial 82. Sí. Y lo que no tuve presente en el momento es que habíamos jugado contra El Salvador. Argentina jugó contra El Salvador en ese Mundial y fuimos el equipo que menos goles le hizo. Argentina le ganó 2-0 ese Mundial a El Salvador, que recibió goles a montones de otros equipos. ¿Algún jugador que te acuerdes de ese Salvador? No, imposible. No. Bueno, no. Capaz que te acordabas de alguno. No sé si era el Mágico González. Te iba a preguntar por ese, claro. ¿Pensé en Honduras o en El Salvador? No lo recuerdo en ese partido contra Argentina. No lo recuerdo en el Mundial. Sí, contemporáneo de Maradona, Pasarela, de esa camada, digamos. El Mágico González, dicho por Maradona, era el mejor jugador del mundo, nada más que no le gustaba mucho entrenar. Claro. Y nada, tenía otra mirada sobre su vida misma también, el Mágico González. Siguiendo con el fútbol, y la veo a Angie que Angie, ¿tú miraste el partido de la selección? Sí, por supuesto, re fana. ¿Cuál es el jugador que más te gusta cómo juega y qué más te gusta en el aspecto físico de la selección? Messi. Messi es todo. Messi es todo. ¿Te casarías con Messi? Sí, yo sí. También. Yo también. Claro, yo, sí. Yo le propongo casamiento a Messi. Sí. A Messi y a Antonella. No, yo con los dos. Vamos. Muy bien. Sí. No hay otro, viste, por ahí dicen De Paul, Lo Celso. No me gusta De Paul, no me gusta ninguno de los demás. Messi nomás. Dibu Martínez. Muy querido también Dibu. Bueno, capaz que Dibu, pero sí. Y después que vos, que sos de Boca también. Me gusta porque sí, profesionalmente, claro. Digo, Garnacho, por ejemplo. Hablamos profesionalmente, ¿no? Del fútbol y todo. No, estamos hablando de lo otro. Estéticamente, así. Sí, el Dibu. El Dibu. Bien. No, te iba a decir que ganó Boca también en fin de semana. Se le abrió el arco a Cavani. Miraste el partido, buen gol hizo Cavani. No, este, sabés que el de Boca había puesto la alarma, el despertador, y no. No, pero se me pasó. Estábamos acá, yo no lo vi porque estábamos acá en. ¿No fue el sábado a la noche? Sí, estábamos acá. No lo vi. Claro. Estábamos acá, yo tampoco. Qué pintusa el sábado a la noche. Si hay algo que tenemos que hablar en esta mañana de lunes es el pantalón de Angie. Busquen fotos, videos. Si la perdías a Angie era porque. No, buen lompa, como se dice.
Sí, no sé, acá no me dijeron nada, así que no. Ah, estabas esperando que alguien te diga. Claro, estaba esperando, sí. A mí me quedó la duda respecto del color. Pero era un rosa chicle moderado. Ahí está. ¿Cómo se diferencian los rosa? Porque tienen rosa chicle moderado, rosa chillón, chicle inmoderado. Sí. Chillón, bien, pero claro. No era tranqui, era tranqui. Bien. Es tema más para pase después con dar la nota, por ahí lo vamos a traer, pero el tema tutti frutti, colores, si uno pone rosa chicle moderado en colores, te lo bochan, no es un color. ¿El color moderado? No, ¿qué hace? ¿Qué nos cambia la cámara? Buena toma. No me favorece. Ahí está. Ahí volvió. No me favorece. Adrián está haciendo las pruebas con el equipo. Con el equipo de primera palabra. Bueno, ayer hubo fútbol también en la ciudad. Hubo poco fútbol. Jugaron los dos punteros. Claro, Deportivo Roca quedó libre. Sí. Y se enfrentaron entre sí, CIMAC y Argentinos del Norte. En la cancha, hay que ponerle nombre a la cancha de CIMAC. Ayer el sábado me dicen, mañana venís al templo. Ah, bueno. Puede ser que sea el templo, El templo celeste. El templo de El Celeste. De El Celeste, claro. Sí, porque está el Mayolino, el Sit Formiga. El de Chichinales es el famoso Morumbí. El famoso Morumbí, el Rayador, la Mejor del Valle, la Visera. Claro, todas tienen su. No sé si el de la Amistad tiene. Es el predio, no. La Amistad además no está jugando en su cancha porque la están reformando, sacaron el sintético, están poniendo el césped. Tiene algo muy bueno Cipolletti, que el sábado se jugó una gran, larga jornada de inferiores. Se juega en un predio municipal que tiene en la isla Jordán, el municipio. Ajá. Tiene una cancha de fútbol que está autorizada por la liga. Y bueno, juegan los clubes de la ciudad, cuando hacen obras en su cancha, pueden utilizar el predio municipal. Está muy bueno eso, porque en la ciudad también tenemos cancha municipal, ahí en el Centro Deportivo Zona Norte hay cancha de fútbol, y por qué no usarlo como alternativa también para los clubes de la ciudad. Pero sí, salieron 0-0, jugaban primero y segundo, esos 0-0 que como se ve... A los dos les sirve. Los dos siguieron primero y segundo, Roca que venía tercero quedó libre, empataron el clásico de Allen, Unión y Alto Valle... quedó todo como en orden, una fecha de esas que pasa y que casi que no pasa nada, excepto los hechos de violencia, que lamentablemente siguen, y en esto nos ponemos regionales también, para quienes nos están siguiendo a través de streaming y de aplicaciones en otros lugares, en Huervo hubo incidente. ¿Qué es lo que falta ahí? Les pregunto a ustedes como consumidores de fútbol y como espectadores también, ¿qué es lo que está faltando? Educación desde la casa con respecto a esto, más mano dura, por así decirlo, que haya algún tipo de sanción ejemplificadora para que no vuelvan a suceder estas cosas. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que fallamos como sociedad para que todos los fines de semana haya algún tipo de incidente en las canchas o en alrededores también? La venta por ahí de bebidas alcohólicas, porque no en las canchas. Sí, en lo que es cuando se producen hechos de violencia en torneos barriales, creo que hay un fuerte causante que es el alcohol o otra sustancia que se consume, pero en tema de la liga regional es un tema para debatir muchísimo, porque uno no sabe si es educación, si es cultural, si es folclore, en esto de que uno puede conocer a una persona que es totalmente tranquila y al momento de estar haciendo deporte o al momento de estar en actividad no sabe cómo puede reaccionar, porque eso también pasa muchísimas veces en el que... Y es muy pasional, ¿no? El fútbol. Y se vive muy pasional, pero no hay que echarle la culpa a la pasión, sino también aquí hay muchos más factores que determinan la violencia. Y no sé si desde los clubes o no se educa o se incentiva. Por ahí hay clubes que dicen, bueno, acá se juega fuerte, y ese jugar fuerte por ahí se malinterpreta con ser violento contra el rival. Obviamente que la camiseta, como dicen todos los clubes, se defiende, pero en sí ir a las piñas no es nada que se deba aplaudir. Ayer lo que ocurrió en el Coco Tapatá de Huervo, en la cancha del Deportivo Huergo, fue que Atlético Regina iba ganando 1-0 y adicionan 10 minutos
porque había habido demoras, expulsiones, y a falta de dos de esos 10 del adicional, y justamente con una expulsión, jugadores de Atlético Regina saliendo, se empezó a generar un clima de le tiraron algunas cosas, se tiraron algunas cosas en, de un lado a otro de las parcialidades. Parte de la parcialidad Atlético Regina dio la vuelta al estadio y fue hacia donde estaba el público de Huergo y se produjo alguna escaramuza, algún enfrentamiento ahí, y se termina suspendiendo el partido. Faltaban 2 minutos, yo creo que la liga lo va a dar por terminado, el árbitro lo debe haber dado por terminado, y no pasó a mayores. Y un hecho curioso pasó en Fernández Oro. Estaba jugando de local el Club Fernández Oro, y cuando faltaban algunos minutos para que termine el partido, la jornada, vieron, los que vamos a ver Liga Confluencia, nunca se cumplen los horarios, siempre se retrasa mucho todo. Se le terminó el periodo, el tiempo de servicio adicional de la policía. Se cumplió la hora. Y se fueron, y ¿no? Obviamente. Los uniformados se fueron. Y el partido no había terminado. Se cumplió la hora, hasta acá llegó el pago. Se fueron. ¿Qué pasó? El árbitro se dio cuenta que se habían ido los uniformados y paró el partido porque no había seguridad, no había policía. Claro. Los policías dijeron, hasta luego, si no pagan, además el adicional, vos pagás. No sé cómo serán los cortes en este momento, en algún momento era una hora de adicional, entonces pagás una hora de servicio adicional. Entonces el club, por 15 minutos que se iba a pasar, no iba a pagar la hora completa, le dijo, bueno, vaya, no hay problema, ya está, si ya termina. Y nada, se dio cuenta el árbitro que se habían ido, los policías no volvían, si no les... Bueno, tenés que hacer un trámite de pedir un adicional, claro, sí, un extra, sí, claro, y demás, un trámite administrativo. Bueno, cuestión que al Tribunal de Penas también, o a la Liga, la definición del partido que estaba jugando Fernández Oro, porque Fernández Oro con 25 de mayo de La Pampa, además no te queda mano ni siquiera para decir, bueno, que vengan a jugar los 10 minutos que quedan. Claro. Fernández Oro, 25 de mayo, estamos hablando de unas 150 kilómetros de distancia. No da para decirle vengan a jugar los 15 minutos que faltan. Así que Bien. Habrá que ver qué decisión toma el Tribunal de Penas en cuestiones que exceden lo futbolístico, digamos, ¿no? Pero bueno, los trabajadores, o sea, los policías son trabajadores también y cumplieron su horario, sí, pactado. No, no deben ser hincha de Oro. No, fui un par de veces a ver al Club Fernández Oro. Sí, linda, sí, cancha tiene, lindo lugar. Buena cancha, sí. Buenos vestuarios también, sí, tiene el túnel. Claro, como tiene algunos equipos de primera división. Tiene salida por túnel también la cancha de Fernández Oro. ¿Peligroso la salida esa del túnel cuando te pegás con la chapa que cierra? Sí. Muy peligroso. Hay algunas que la forma, el corte del túnel es muy empinado, digamos, entonces la chapa te queda muy cerca. Claro, el tipo, sí. Regina, me ha tocado salir por el túnel agachadito por... Y cuando algún jugador la se la pega es... bueno, que no esté el video porque si no es motivo de burla, pero salir a jugar con ese golpecito y... Sí, sí, sí. Te la debo, Bravo, bravo. Bueno, así las cosas, hicimos un picadito de fútbol y para los que son muy futboleros y que quieran seguir a la selección argentina, repetimos mañana, casi a la medianoche, minutos antes de la medianoche, 23:50, 23:55, va a estar jugando un amistoso, no sé si será el último antes de Copa América o hay algo más. No hay nada planificado, si no, seguro junio, es el último. Junio, Copa América es lo próximo que se viene a la selección, ahí sí, por los puntos, con los rivales. Bueno, los rivales pueden llegar a ser más o menos los mismos. Toca Costa Rica, Canadá, tocan el grupo de los, sí, de Centroamérica. Así que por ahí anduvo. Y el fútbol local, que los tiene como protagonistas, está bueno esto también, hablarlo para que se entusiasme la gente. A los clubes les viene muy bien que vaya gente a la cancha. A veces decimos, bueno, pero no juegan por nada, bueno... Argentino del Norte, primero, CIMAC, segundo, Deportivo Roca, ahora tuvo fecha libre y quedó cuarto, está tercero Alto Valle, cuarto quedó Deportivo Roca, pero ya con fecha libre. Digo, los tres equipos de la ciudad peleando por los cuatro lugares, claro, que para pelear con por el título con los de la zona oeste, de Cipolletti y demás. Así que a tenerlo en cuenta para ir a la cancha, para ir a ver deporte local y para apoyar a las instituciones locales. Muy bien, bueno, subió un poquito la temperatura, tenemos actualmente 11 grados en la ciudad General Roca, en el Alto Valle también. Recordá que la máxima para hoy va a ser de 29, se va a sentir un poquito el sol, porque también, o sea, el calor, ¿no? Pero también hay una humedad de 76%, así que
que vayas teniendo en cuenta. Esta semana va a ser toda la semana así, con temperaturas, las máximas rondando en los 32, 34 grados. ¿34? Sí, 34 para el viernes. Mira. Bien. Bueno. Mínima de 18 y máxima de 34. Viernes, feriado, 34 grados. Río. Ya está. A comer asado, no, a comer pescado. Sí, si usted puede, dijo, sí. Si a fin de mes Angie puede comer asado, que coma. Claro, hay que ver qué si le no, tiras arriba de... Las patis. Claro, si no las patis. Sí. Está bien. Bueno, dijo el Papa Francisco que podíamos comer lo que quisiéramos esta... Ah, menos mal. Sí. Si querés comer pescado, come pescado. Si querés comer... Si podés, ahora claro. Sí. No me va a caer mal, entonces, la carne si... Va, está... Claro, no. Lo ha bendecido. Lo ha dicho, que se puede comer lo que quiera. Después de lo que le dijo Milei y el Papa lo recibió a los besos y a los abrazos, después que me diga si podemos o no podemos comer carne. No confío más en nadie. Tiene, claro, menos confiable que... Perdón para la comunidad católica, que es su máximo referente, digo, pero Milei no lo trató muy bien y recibirlo... Bueno, ¿a quién trata bien Milei? Es una pregunta, ¿no? Es verdad. A su hermana, ¿no? A su novia. ¿Quién es la novia? No me digan su hermana y su novia al mismo tiempo porque nos metemos en un berenjenal. ¿Quién es el amor de Milei? El perro. Vamos a la pausa porque esto se está poniendo espeso. Somos Show CDC Multimedios. Ahora, además de escucharnos, nos vas a poder ver. La innovación del streaming llega para cambiar tus días. WhatsApp 2984-208150. Show CDC 98.3. Yeah, hay llamas que no quiero apagar. Esto arde, explota. De tanto agitar, lo mejor va a venir. Desde aquí estoy bien. Bailar y gargarear. No apuro el tiempo y buen humor. Que la banda me cuenta la vida.
tengo todo encamutado. En la punta de colchón. La seda y el importado. En la punta de colchón. El papel, la lapicera. En la punta de colchón. El cuaderno y la carpeta. En la punta de colchón. Yo no quiero no. Hey. Yo no quiero no. Hey. Yo no quiero no. Hey. Que me toquen el colchón. Choco, 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 choco. Tengo bronca con mis viejos y garre tengan razón. Al tratar que no denigre, pegan un motor. No quisiera que se corte, pero yo soy yo. Por eso tienen bien clara la historia de mi colchón. Yo no quiero no, hey. Yo no quiero no, hey. Yo no quiero no, hey. Que me toquen el colchón. Choco, 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 choco